para ver qué está pasando, porque el compromiso fue que a todo el productor que sembrara maíz amarillo se le iban a pagar los 350 pesos por tonelada. De ahí no, este fue un compromiso muy claro, y hoy que esa circular ande por ahí en las bodegas, pues nos causa extrañeza, porque no era el compromiso.